petisita esa, ¿quién es? La curia metropolitana de la arquidiócesis de Zagreb, los católicos croatas y los católicos de toda Yugoslavia, tengo el honor de saludar a su excelencia y a su señora esposa y darles la bienvenida más cordial a nuestra vetusta catedral. Como la fe católica no conoce fronteras, nos alegramos y sentimos felices en poder recibir a sus excelencias como hermanos en la fe en este día memorable, en el cual, por primera vez en la historia, un presidente de la noble nación argentina nos visita. Para nosotros, croatas, la Argentina no es un país lejano y desconocido. Por más de 100 años, muchos croatas han ido a esta tierra tan bella y acogedora, donde fueron recibidos como hermanos y donde pudieron hacerse una patria nueva. Le rogamos, señor presidente, recibir y transmitir al pueblo argentino nuestros más sinceros agradecimientos por todo lo que Argentina y su pueblo tan generoso han dado y hecho para nuestros compatriotas. Nuestra catedral, como usted la ve ahora, es la catedral gótica más sur austral de Europa. Durante sus 9 siglos de existencia ha sufrido temblores y reconstrucciones, pero siempre supo ser la catedral de la fe. Las puertas de la catedral y nuestros corazones están abiertos, están ustedes en su casa. Bienvenidos en nombre del Señor. Bienvenido. Muchas gracias. Excelentísimo Señor, es para mí, para mi señora, para la comitiva que me acompaña, un altísimo honor visitar esta catedral. Cijenjeni gospodine, za mene, za moju suprugu, za sve članove delegacije koja me prate, za sve nas je to vrlo visoka čast što se nalazimo ovdje u vašoj katedrali. A partir del mismo momento de nuestra llegada a Yugoslavia, hemos sido colmados de atenciones. Od samog dolaska ovdje u Jugoslaviju, mi smo bili obasuti pažnjama. Esto, por supuesto, se ha repetido exactamente en nuestra llegada a Croacia. To isto, sve te pažnje su se ponovile po dolasku u Hrvatsku. Al entrar a esta catedral y ser recibido de esta manera, sada, kada smo ušli u ovu katedralu i kada smo ovdje naišli na ovakav prijem, créame usted que le transmito todo el agradecimiento del presidente de la Nación Argentina y su comitiva. Vjerujte mi da vam izražavam zahvalnost predsjednika Argentine i čitave delegacije. En ese agradecimiento, el agradecimiento de un pueblo que ha recibido el aporte fecundo de Croacia. I to je zahvalnost čitavog jednog naroda koja je znala cijeniti podršku koju je primala od strane isto tako i Hrvatske. Y créame usted que lo hago como presidente, como hombre
y como católico también, señor. Y vjerujte mi da to činim kao predsjednik, kao čovjek y kao kršćanin. Muchas gracias por este recibimiento. Muchas Hvala gracias vam. De nuevo. Muchas gracias. Durante su permanencia en la ciudad de Zagreb, el presidente Viñone visita la catedral y es recibido por Monseñor Jorge Coya, obispo auxiliar de Zagreb.